un solo conflicto armado tenemos aún, hermanos de Colombia. La guerra interna, el conflicto interno de Colombia que tiene 60 años. Queremos saludar desde esta tribuna, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, a Colombia y a felicitarla por los pasos que ha dado el presidente Juan Manuel Santos para lograr avanzar en un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas de la FARC, con las guerrillas de Colombia. Venezuela apuesta toda su fuerza a consolidar el camino de la paz de Colombia. Colombia, sueño hermoso de nuestro libertador. Colombia, creación hermosa de los libertadores. Colombia. Igualmente, América Latina se ha levantado en una sola voz. Y lo vamos a demostrar una vez más el 28 de octubre. Ha anunciado el presidente Raúl Castro y nuestro compañero hermano Bruno Rodríguez que el 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas...